Hola. Bueno. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta de las vacaciones de verano. Ya voy a volver a hacer streaming más regulares, o intentaré hacer dos o tres a la semana, como venía haciendo. Y bueno, vamos a empezar. Hoy voy a continuar con el mantenimiento del editor de traducciones. Esta semana termina el Uritzi, el becario que ha estado trabajando durante este verano en el proyecto, pues ha hecho algún avance. No tanto como esperaba, pero vamos, creo que está bien al final, que al final hemos conseguido avanzar bastante la migración. El proyecto era migrar a GTK4, la aplicación, actualizarla. Y tenemos una rama que está en GTK4 y que medio funciona. Mi objetivo ahora, en este mes, bueno, septiembre, octubre, será limpiar esto que tengo, arreglar lo que no funciona y hacer una release. Supongo que para tener una release en GTK 4 para final de año, para antes de final de año. De momento la versión que hay pues un poco inestable y el código está guarrete, así que aparte de la migración de la actualización de la interfaz, que eso iré haciendo poco a poco, lo que quede. Aparte de eso, pues las cosas importantes que hay que hacer es limpiar el código para eliminar código antiguo que está muerto y que no se usa, o código muy antiguo, reemplazarlo por widgets más modernos, por simplificar el código para que el mantenimiento sea más sencillo a futuro también. Y eso, y estabilizar lo que falle, lo que esté roto, pues ir arreglando. Así que nada, aquí tengo tres commits que no he revisado del becario, que voy a mirar. Este es bastante importante. A ver, aquí me compila, lo instalo y lo ejecuto. Y aquí está. Yo me abro un archivo cualquiera. Y esto es un flap, supuestamente. Vamos. Exacto, esto es un wflap. Que ya es un widget de libavuelta. Y con esto podemos poner un botoncito aquí o lo que sea. Con F9. No sé si está, no está en la SA. Con F9 puede ocultarlo y mostrarlo. Esto no funciona. Esto lo voy a rediseñar todo. Porque esto es. Esto es un campo de texto. Con enlace y tal más avanzado, y lo voy a dividir en diferentes widgets porque aquí hay varias cosas combinadas. Lo voy a separar en widgets específicos para simplificar este código y quitar todo el tema de enlaces dentro de texto. No, todo será un botón.
Y esto es donde está la ruta de la cadena dentro del fichero fuente. El proyecto donde aparece esta cadena. A ver, el flap, este es... Supongo que no, que esto no es escalable. Esto es más grande, esto es... También podría poner el flap al principio en lugar de al final. Vale, esto es el... Ahí. Bueno, cuando la ventana es muy pequeña, pues sí. Lo puedo configurar ahora para hacerlo así. Y voy a hacer que con F9 se oculte también. Vale, pues el widget este está ahí, bien. Creo que hoy voy a hacer eso. Voy a empezar a trabajar en el rediseño de esto. Porque también hay que hacer, por ejemplo, modernizar este... Modernizar estos diálogos, por ejemplo. Ese está modernizado. O arreglar la búsqueda también. Quizá lo que pueda hacer es arreglar la búsqueda. O meterme en este diálogo. Vale, voy a hacer este diálogo que ya estaba haciendo, que ya estuve modernizando el de preferencia y tengo claro. Vale, eso es lo que voy a hacer hoy. Aparte de revisar los cambios estos, voy a meterle mano al edit header, a ese diálogo. Esto funciona, funciona. Traduce. Vale. Ahora aquí está el cambio de...
En lugar de un panel, pues flap. Sencillo. El siguiente es... Vale, pues esto es poner el infobar arriba en vez de abajo. Sí, yo también. Y este es el drag and drop. A ver si funciona. El drag and drop debería funcionar. Si me voy aquí a descargas y tengo esto, aquí algo hace. Pero peta. Vale. Pues quizá lo que pueda hacer es arreglar esto en lugar de meterle mano al otro. Vamos a ir por partes. Yo tenía aquí un to-do, ¿verdad? Esto está hecho, todo. Vamos a añadir aquí cositas. Vale, eso, migrar el diálogo. Eso es otra cosa que quiero hacer. Eso es otra cosa. Y... vale, aquí tengo ya cositas por hacer. Vamos a arreglar el drag and drop, que es algo que está roto de este commit. No, aquí no. Aquí. El GTR tab. El GTR tab aquí ha dejado, vale, un comentario. Vale, esto como es un flap, ya no es un... Critica panet, hbox. No puede ser. Es un flap. Pues... es un flap. Y el vertical box, sí, es un panel.
Claro, esto no debería ser un panel. Esto debería ser... Vertical box, vertical box, y no hacemos nada en vertical box porque no lo uso nunca. Y el hbox es para guardar el estado porque se podía redimensionar y entonces se guardaba al cerrar la aplicación. Pues nada. De hecho, ya no guardamos el estado. Bueno, claro, este panel ya no es, ya no se puede redimensionar. Este tiene un tamaño fijo. Lo que podrá ser que esté oculto o no. Por lo tanto, el guardar el estado voy a dejarlo, esta función. Pero no hay content position. Doble flap. Claro. Esta documentación no es. Esto me encuentra aquí la documentación que quiere. Leave at white. Al final estoy arreglando. No lo que yo quiero, pero bueno. Hay que arreglarlo todo al final. Va, voy a arreglar el flap que no está muy bien hecho. Este es el widget. Get folded. Un gboolean. Y esto dónde está, GTR settings. Context panel. Flap state, voy a llamar state. Flap state. Y ahora, a ver qué he borrado aquí.
Este, por ejemplo. Vale, pues cuando guardo el estado, la state es igual a w.getFolded. Vale, el hbox estaba por aquí. A ver. Para eso estaba justo encima, ¿no? El HBox es... Ahí estamos. Todo para... Estoy haciendo cosas de futuro, porque todavía no se puede. Set boolean. Settings. Set int. Vale, set boolean, sí existe. PTR settings, flap state, está diciendo, y aquí el flap state. El estado del flap widgets. Ahí lo guardo. El vertical box, hemos dicho que lo quito de aquí. Esto también va afuera. El vertical box. Es un panel que tiene el mensaje estable. Pues todo esto fuera. Puedo meter el request al widget este. Este objeto va fuera. No, lo que tengo que hacer es meter un box porque esto tiene más de un icono. Esto tiene el mensaje estable y luego lo de la traducción, ¿vale? Esto es un GTK box. GTK box. Orientación vertical. Sí, sí. A ver. Estoy modificando el GTR tab. Aquí hay cosas que me dan warning. Esto será parte de la limpieza. Algún día limpiaré todos los warnings. Vale, aquí un HBox, el 87. No le he puesto el asterisco a un puntero. Esto es un puntero. Ahora sí. Vamos aquí, podemos abrir este, por ejemplo. No. Vale. Tengo que modificar también el esquema.
Esto, lab state, default 1, y de tipo B es boolean. Vale, default true. Y este fuera. Voy a poner descripción y tal. Bueno, como es una cosa interna, hace falta descripción. Compilamos de nuevo y ejecutamos. Ahora debería funcionar. No. Ahora falla otra cosa. Shrink and child. Vale, esto es que las propiedades estas no son de Critical Box. Otra vez. Prueba y error. Vale, ya estamos aquí. Perfecto. Vale. Esto. Voy a hacer un commit aquí. Es decir, vale. ¿Y ahora qué hemos dicho que vamos a hacer? Aquí estaba, en el de return. El drag and drop. Drag and drop. Esto es en el GTR window. Se añade un drop target. Eso está bien. El window. Vale. Abrimos el window. O GTR Windows. Aquí tengo un drop target. Okay. Y esto va al drag data receive. Podemos ir a la documentación de GTK drop target. ¿Dónde está? Hey, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? He vuelto a la rutina ya. O más o menos. Lo intento. A ver, aquí está la documentación del drag and drop, de esto de arrastrar. Pues estoy liado con mi
arreglando cosas de traducciones, que tengo un becario trabajando durante el verano en un programa de estos de un programa de beca al software libre. Y revisando y arreglando cosillas del becario. De momento arreglando el que se puedan cargar archivos arrastrando y soltando. Que es el drag and drop este. Aquí en la documentación viene el ejemplo de crear un drop target. Drop target new. Y conectamos la señal. Esto cuando suelta algo, emite una señal y llama a un callback. Se llama un callback, que es otra función. Esto se llama al drag data receive. Esto es lo que he hecho. Se llama a esta función de aquí. Y todo esto se borra porque esto es basura que no se ha eliminado de antes. Esto es lo que había antes. En GTK 3 era diferente. Así que eso se puede eliminar directamente y ahora nos vamos. Vale, esto se está llamando porque he probado antes y hace algo. Puedo probar. Esto debería llamar a. Debería. Dar por la pantalla esto. Voy a depurar. Ya que estamos. Con GDB. Lanzo el programita. Y. RD. Bueno. Bueno, sí. Como falla, lo ejecuto directamente. Y aquí veo la traza. Backtrace. BT. Aquí está llegando a GTR Window a la 117. ¿Cómo que a la 117? No, 177. ¿Dónde estaba? Eje de bug fuera. El problema está aquí en el GTR Open. Esto está claro que la cadena que está recibiendo no se está convirtiendo en lo que debería ser. A ver la documentación. Evalúo que Dotchev, eso me va a dar un. Vale, esto lo puedo transformar para ser lo más simple. Esto es lo que se llama un early return de estos. O sea, si no es un fichero, lo que está, por ejemplo, si arrastran
una imagen o algo así, pues no abro nada, devuelvo falso. Esto es lo que está fallando. Está fallando y estrepitosamente porque ni siquiera da el error. Así que... ¿dónde está el GTR Open? ¿Quién define el GTR Open? Claro, tiene que ser GTR. GTRActions.h GTRActionsFile. Aquí estamos. Vale, espera un gfile. Gfile. Y voy a depurar esto. Vamos. Voy a compilar de nuevo. Voy a poner un punto de depuración aquí. Un punto de depuración se pone con break, el nombre del fichero, las puntas y la línea. Seguramente hay una sintaxis para decirle en lugar de la línea el nombre de la función o lo que sea, pero no me la sé. La 79. Y ahora con R lo ejecuto, run, y se ejecuta. Ah, vale, esto por aquí, arrastro y aquí estamos, 79. Vale, aquí estamos en el código, gtrponew, y el location este, el gfile, es un gfile get la documentación, gfile. Esto está en GIO. A ver. File. Get. Query, por ejemplo, o get path. Debería darme get query. Ok. Echar asterisco, ¿no? Vale. Ahí es donde está el fichero. El fichero está bien. ¿Qué pasa? ¿No puedes parsear eso? Hay un error aquí. Porque esto era ser null. Pues hay un error. Vamos a ver otra vez. Podría sacar el mensaje del error. Aquí. Esto puede entrar en... el poparse, pero es que había un error de antes.
Ajá, no hay problema. ¿Cómo me voy al reto? No sé dónde estoy. Vamos otra vez. A ver si averiguo el error. Vale. Vale, aquí no hay error. Mira, aquí tengo un todo para mostrar el error cuando falla, que no lo estoy mostrando. A ver. Error guión mensaje. Pero aquí no hay ningún error. Claro, aquí devuelve false por varios motivos. Puede ser. Aquí sí mete un error. Pero es que aquí no hay error. Y me está devolviendo false porque no. Sí, porque no está entrando aquí dentro. No. No debería entrar ahí dentro. Vale, lo está cargando bien. No hay error. Entonces, aquí estamos. El header. El de Teams. El de Lebrand. Esto lo carga todo el fichero, así que está bien. Aquí asignamos el estado. Oh. Vale. O sea, el problema del drag and drop es otro porque el fichero está cargado. Y esto peta. Ctrl window create tab. Aquí. Aquí está petando por algún motivo. Quinientos. Vale, voy a limpiar esto un poco. Está fallando aquí. Está fallando aquí. 100%.
Vale. ¿Eso es porque el tab no existe o qué? No. Todo esto fuera porque no tenemos tabs, sin tener nada. Todo esto es el tab, el undo state. No sé por dónde va, no recuerdo. Vale, esto sí debería dejarlo, ¿verdad? Esto hay que dejarlo. No sé por qué te ha comentado. Y el mensaje. Vale, y me está fallando, hemos dicho, en la línea 561. Claro, 561 antes de borrar todo lo que he borrado. Que es el getChild by name. Esto no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el stack este... window.ui, no. Esto. El stack, al stack yo le añado estas cosas. Vale, eso tiene que estar el projects. Por narices. Vale, pues vamos a añadir un break aquí. Etr window.c, dos puntos, 542. Bueno, espera. Etr añado el break aquí donde estoy, en el 542, que es donde sabemos que está el problema. Lo que no sé es por qué falla cuando hago drag and drop y no cuando hago el clic en open. ¿Dónde estoy? Vale, hay un submit and un foul con el update on the state. Por eso estaba esto comentado.
Hay un problema aquí. Vamos a ver dónde me peta. Pero entonces voy a ver la diferencia entre el Open y el GTR Open. O sea, el GTR Open cuando se llama con el botón o cuando se llama... Aquí falla esto al getChildByName. Seguramente porque este stack va a ser null. No hay otra. Seguro que es null por algún motivo que desconozco. No es null, pero es 21. A ver. GTK stack. Get visible. A llamar a esto. El tipo de salida. Esto, rip stack, ahí está, hay un pete. Esto no es un puntero en condiciones. Aquí hay un problema, el prip stack este, el stack. Window, get instance private, vale. En el init. Sí. Vamos aquí. El stack es un objeto que está aquí dentro del template. ¿En algún momento lo modifico? No sé por qué esto peta. Cuando esto funciona perfectamente, cuando... Cuando yo hago un open.
Ahí hay un puntero en condiciones. Y sin embargo, si yo hago un drag and drop, ahora también, pero me peta. ¿Por qué peta? ¿Qué diferencia hay entre esto? Y lo otro. Y esto. Esto funciona perfectamente. Funciona perfectamente. A ver. ¿Dónde está el action open? Open file dialog. Etr. ¿Dónde está esto? File. Y llamo a esto. Esta es la función que se llama. El file. Y llamamos a esto. Se llama el remove tabs, remove tab primero. Y luego se llama el GTR Open con cada fichero. En este caso es uno. Quizá te va a llamar a esto. El remove tab. Porque quizá el active tab es algo. Este es null, tío. Vale.
Antes de llamar al GTR Open. Voy a llamar a esto. Vamos a ver si esto la arregla. No las tengo todas conmigo porque es bastante complejo el flujo este. No. Nope. 554.577. No, es en el code bio ni. ¿Qué pasa? ¿Que el GTR Window no es un GTR Window o qué? Porque aquí es solo un Headset New. Vale, ya sé qué es lo que está pasando aquí. Ya sé qué cojones está pasando aquí. El drop. O sea que el window que le estoy pasando aquí no es un window. Esta señal, el drop, recibe el drop target del value. Target del value, el XLI y el pointer que le estoy pasando yo. No es así. Location window. Estoy sospechando que el puntero que está llegando aquí no es un window o no es.
Aquí estoy haciendo esto. A ver, voy a probar esto, pero vamos, si no funciona, así se va a quedar y otro día lo terminaré. Porque no sé por qué falla. O sea, no es un Windows. Este window no es un GTR window. Esto está fallando aquí. Parece que ese es el problema, que en algún momento se traspapelan los punteros y no es lo que debería ser. Hola NGDEP, ¿qué tal? Y aquí estoy, que he vuelto de las vacaciones a hacer algo. A la rutina. No, esto falla aleatoriamente. No sé por qué. No sé por qué peta. Yo diría que es por eso, pero no estoy 100% seguro, porque entonces debería terminar aquí y ya está, siempre. Tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. No puedo llamar a las macros estas.
El create tab se llama, vamos a ver el backdraft este con detalle, a ver si me aclaro. Yo esto aquí, esto peta, esto es el data, esto es el window BEE0, pasa el window correctamente. Este window se pasa correctamente aquí. Es el window correcto. Está bien. Esto. Está bien, el window es el mismo y es el... Ah, mira. Esta conversión aquí. Pero da igual. Eso debería dar igual, ¿no? Y el GTR Open te llama. El GTR Window. Create tab. Con el Window y el Po. Y el Window es este. Vaya lío. Vale. Vamos a probar. Lo que he cambiado es la conversión de tipo, pero eso no debería afectar en ningún momento. Así que no tiene mucho sentido. Y ahora me peta aquí. Este puntero. Que es el de GTR. O sea, puede ser que no esté bien declarado el tipo.
Puede ser, no sé por qué. No tiene sentido que falle aquí y no falle en otro lado. Si el tipo no está bien declarado, ¿qué? No hace falta, no hace falta. Lo pueden reemplazar por esto. Y esto lo defino como a ver. No tiene sentido, no tiene sentido esto, así que no sé por qué es. Quizá en los warnings me salga eso. A ver. Adwaita y aquí. Vale, la estructura esta no la he declarado. Esto estaba en el punto H, lo he puesto en el punto C, pero no debería variar nada. O sea que no tiene sentido esto. El drag and drop debería funcionar y no funciona. Aquí el GTR Code View falla. Ahora me falla en otro lado. No, es aleatorio. Es aleatoria. No sé por qué esto falla. Y esto no. No tiene sentido porque se llama a lo mismo. Está llamando al GTR Open.
puedo depurar aquí el GTR Open, a ver. A ver, si yo aquí le digo, pero sé que el PO me lo carga bien, si eso lo he comprobado antes. Asterisco. File get path location. Eso está bien. CTK window. Title window. ¿Ahora no me ha llamado el GTR Open o qué? Ahora falla antes en el remove tab. Bueno, me está volviendo loco este fallo. No sé por qué está fallando. ¿Qué falla? Es que el... El window no es un window, no sé. Target. Sí que está bien, tienes que estar el ejemplo exactamente igual. ¿Y por qué este window? No es el que debe ser.
Y el drop target. Vale, sí, drop target, es un drop target. Me da a mí que tiene que ser algo de eso. Que el window esté. Es el mismo. Por algún motivo. ...171. Y el CTR window. 182. ¿Vale? Vale. Continuamos. Y ahora hago el drag este. Y debería ser el mismo puntero. Pero es otro diferente. Y ahí está el problema. Ser data. Pues no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, mañana investigaré. Le he dado mucha vuelta. Voy cerrando stream que ya es tarde. Llevo hora y media aquí. Por algún motivo, el puntero este que le estoy pasando aquí no es el mismo. No es el mismo que se recibe. Por el connect o yo qué sé. Sí, seguramente cuando lo mire con más detenimiento lo encontraré el problema, pero... Pero algo raro está pasando. Aquí cuando hago, cuando conecto la señal, el puntero es este, el window. Pero luego cuando me llaman al callback, el window es otra cosa. Y debería ser... O sea, yo aquí estoy suponiendo que es el mismo.
El X este me parece. Me parece muy raro el X. ¿Cómo se imprime en hexadecimal? P barra X. Mira. Qué sospechoso, ¿no? Sospechoso que el X. Esto no se están pasando bien los parámetros, pero. Pero seguro, vamos. Seguro. Esto ya no sé si es cosa de la documentación. Es que es un doble, no un int. Bueno, depurando código C. Cosas bonitas de la vida. Anda, cojones. Oh, vaya. Vaya, vaya. Vaya de vueltas. Vale, arreglado. Muy bien. Por poner aquí mal el tipo, tío. Y esto en C, pues seguro, seguro, seguro. Que si no ignorara los warnings cuando compila, me lo estaba diciendo. En algún sitio. Pero claro, como tengo tantos warnings, pues lo estoy ignorando. No sé si me lo dice en algún momento. Pero bueno, es lo que tiene C. Que como pongas un tipo mal, pues como todos son enteros al final, pues esto se hace la llamada. Y se hace la llamada con los parámetros que sea. Y si tú aquí pones un int, pues. Pues estaba. Estaba cediendo a una parte de memoria que no era. Por eso petaba aleatoriamente y. Bien. Voy a hacerlo en dos commits para diferenciar el arreglo real de los cambios que he hecho, que son limpiar código. Y ya puedo tachar de mi lista esto. Vale, pues esto no. Esto no. Esto no. Es lo que quiero añadir.
Vamos a ver, esto no. ¿Dónde está lo del doble? Aquí está, ¿no? Esto hay que partirlo. Esto sí, esto no. Bueno, esto no, esto no. X, drag and drop. ¿A qué se deben tantos warnings? A la migración a GTK 4, que está todo a medio hacer. Claro, esto también es una tarea que ha empezado a hacer el becario del proyecto Ritchie. Entonces, bueno, pues el becario no es una persona con experiencia y tal, y no lo ha hecho de forma limpia. Y yo tampoco he sido estricto porque era una migración y tal, y bueno. Que funcione primero y luego limpiamos. Entonces ahora mismo el código de esta rama está guarreado. Hay muchas cosas que se hacen mal, código comentado y tal. Y eso, lo que tengo que hacer antes de mezclar en master, ahora que, bueno, ya termina el proyecto Ritchie esta semana, así que ya voy a hacer eso, voy a meterlo en master directamente. Lo que tengo que hacer es revisar todos los ficheros y limpiar el código y quitar todos los warnings y dejar el proyecto bueno, pues más limpio, mejor. La cosa es esa, que estamos trabajando sobre esta rama, la rama GTK4. Y bueno, pues esta rama era un poco de prueba. Entonces el código está guarro. Y eso pues conlleva lo que conlleva. El depurar, pues sí. Es necesario limpiar. Porque depurar errores de este tipo, pues. Bueno, hoy me ha llevado todo el día depurar esto y es una tontería, un tipo que no estaba bien puesto. En lugar de un doble, pues estaba un entero y pasa lo que pasa. El puntero apunta donde no debe. Los problemas de C, los punteros y la memoria. Que no es tan sencillo como parece. Vale. Voy a hacer otro commit que sea... Vale. Y lo subo aquí a la rama. ¿Complicado migrar a GTK 4? No es muy complicado porque de GTK 3, si no usas cosas muy específicas, son cuatro cosas lo que hay que cambiar. Cuatro cosas. Han cambiado realmente la gestión de eventos. Que si no se hace gestión de eventos, un widget propio o algo más o menos complejo, no te afecta mucho. Y algunas propiedades que han cambiado de sitio. O sea, no es muy complejo. Lo más complejo ya no es la migración a GTK 4, sino el actualizar la interfaz para utilizar widgets más modernos. Porque los widgets más o menos se mantienen los mismos. Hay algunos que cambian, pero hay un reemplazo más o menos directo, y si no, pues se crea un widget o lo quita o tal. Pero ahora, pues... la guía de Genome, pues están actualizadas a GTK 4 y hay cosas que se hacían de una manera y ahora pues la recomendación es la de otra. Entonces, para que la aplicación ya no es actualizada a GTK 4, sino para que tenga
la pinta de una aplicación de GTK 4, pues usa los widgets de Libat-Waita, no GTK plano. Por ejemplo, pues las preferencias, esto, los estilos estos y tal, los diálogos. Pues eso requiere una migración de código. Entonces no es tanto la migración a GTK 4, porque eso en el G-Translator sí hay mucho código que es muy antiguo, porque esto viene de una migración de GTK 2 a GTK 3 y ahora de GTK 3 a GTK 4, y hay cosas que están hechas ya no en GTK 3, sino que vienen de GTK 2. Ya estaban deprecated. Entonces es más complejo, un poco. Pero vamos, que la migración la ha hecho prácticamente el becario sin mucho conocimiento. Sí, ha ido compilando con GTK 4 y arreglando lo que fallaba. Y yo lo que estaba intentando hacer es la modernización de la interfaz. Está a media, pero vamos. Está. Es lo que me queda por terminar. Así que no es muy complejo. Depende de la aplicación, lo grande que sea, los widgets propios que tenga o las cosas específicas que haga con widgets que han cambiado. Que en realidad no ha cambiado. No cambia, no es un cambio, no es un salto de que cambia todo. La mayoría de widgets se mantienen y la forma de usarlos se mantiene. El problema del G-Translator, pues lo que he dicho, es un código de... Un código de... Bueno, un proyecto que se empezó en el año 2000 y un código escrito en C que yo migré... Que yo empecé a migrar en 2008 a GTK 3, 2018 que diga. Y bueno, pues tiene mucho código en C antiguo, el mayor problema. Pues nada. Lo dicho, me voy, que al final me tiro 2 horas aquí. Bueno, al final lo he arreglado. Ha sido más difícil de lo esperado, pero lo he arreglado. Me voy contento. Ya seguiré durante esta semana, la semana que viene. Esta semana me voy a dedicar. Voy a intentar coger todo el código. Y ir limpiando archivo por archivo. Ir limpiando y modernizando código, borrando código antiguo y arreglar lo que no funciona para que se pueda hacer una release lo antes posible. O sea, una release para mezclar en master. No hacer la release directamente, pero mezclar en master y luego implementar la funcionalidad que falte ya sobre un proyecto que funcione. Vale, NGD, pues en el próximo stream, pues pregunta lo que quiera. Ya miramos, yo lo que he dicho, esto lo sí. A lo mejor algún día hago otra cosa diferente porque me apetezca, pero en los próximos streams voy a dedicarlo a G-Translator porque quiero terminar esto que tengo a media, el port a GTK 4. Quiero tenerlo terminado para antes de final de año. Y como son muchos archivos, hay que revisarlo, modernizar, arreglar cositas. Pues eso. Voy a tener mucho stream de código en C, GTK 4 y migración a cosas con Libat-Waita y siguiendo las guías de estilo, intentando modernizar. Y luego cuando funcione, pues ya empezaré. Miraré las peticiones que hay por aquí
de traductores que hay algunas cositas que se pueden ir implementando. Pues nada, lo dejo por aquí. Nos vemos.